Sí, fuimos a jugar a Villa María el torneo argentino de por equipo de cinco quillas, representando el arte nativo. El equipo estaba integrado por cuatro jugadores por cada institución. Éramos ocho equipos de distintas provincias, de Santa Fe y Buenos Aires. Había gente de Chivilcoy, de Casilda, de San José de la Esquina y también había de Villa María dos equipos. ¿Cómo estaba integrado el del arte? El equipo del arte estaba integrado por Ernesto León Filippi, que era el capitán del equipo, el Petete Filippi, el Ovidio Garrone y yo. Los equipos había que conformarlos. El equipo ideal era dos jugadores de primera, uno de segunda categoría y uno de tercera. Pero podía ser también un jugador de primera y tres de segunda. No, lo que no podía haber, tres jugadores de primera, por ejemplo. Había jugadores, estaba en el caso de Casilda, el maestro Loyu, una leyenda del billar y que estaba vigente todavía. Estaba Coria, tres veces campeón argentino representando Villa María. Estaba de Chivilcoy Canepa, que es el actual campeón provincial de la provincia de Buenos Aires. O sea que había un muy buen nivel. Bueno, llegaron a la final. Llegamos a la final con el equipo de San Jorge, un equipo joven. También lo integra un muchacho de primera que es una promesa, que es el chico Paloma. Y estuvimos muy cerca, lo definimos en la posta, pues eso es lo que tiene lindo, se juegan dos partidos individuales, se juega uno de parejas y una posta a 200 tantos, cada 50 tantos entra, cambia la dupla, se juega, digamos, mano a mano, cada 50 puntos cambia, el que llega primero a 50 cambia, entran otros dos. Y hay que armar estrategias, nadie sabe, el otro equipo no sabe quién va a jugar primero, quién va a jugar segundo, quién arranca la posta. O sea que es novedoso, es entretenido y es muy lindo para competir.